Ok, les explico. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el curso básico sobre guerra irregular, guerra de situación irregular. Es básico ya que la mayoría de los conocimientos lo tienen ustedes ya implícitos en los conocimientos que se le da a la inducción. Necesito, Sargento Colley, que tome nota de los integrantes que presentaron el curso hoy, ya que eso generará puntos positivos para las condecoraciones que se van a empezar a implementar a partir de los próximos meses, ¿entendió? Copiado, mayor, entendido. Bien. Entonces, pues bueno, dando inicio al curso, espero que por favor tomen nota, saquen de sus bolsillos, de sus chaquetas, lápiz y papel, tomen nota de cualquier pregunta que ustedes requieran y al final del curso, bien, se las haré dar. El resto, el soldado que vaya ingresando, por favor, simplemente entra y se sienta, no necesito que pida permiso para ingresar. Eso interrumpe la clase y eso al final y al cabo genera retraso. Bien, caballeros. Bienvenidos entonces al curso de maniobras de guerra irregular. A ver, Sargento Colley, hágame el favor y lea, por favor, todo. ¿Qué es las maniobras militares o ejercicios militares? Un ejercicio militar, también llamado juego de guerra por los norteamericanos, es el uso de recursos militares para entrenarse en las operaciones militares, o bien para explorar los efectos de la guerra o para probar estrategias sin encontrarse en combate real. Los ejercicios en el siglo XX se han identificado a menudo con un nombre en código: Catatumbo, Helax, Black Beach, Black Thunder, etc. De la misma manera que se hace con las operaciones militares. Bien, caballeros. Las maniobras militares son simplemente lo que todos conocemos, ejercicios, ¿ok? De guerra. Lo cual nosotros normalmente siempre estamos operando. Recordemos que nosotros, el Clan Comando Zeus, es una organización militar privada, lo cual tenemos acceso y tenemos acceso a todo lo que es nuestros contratantes, que son desde la ONU, la OTAN, la mayoría de los países con gran poder adquisitivo, que pues nos invitan o nos contratan para poder participar en estos ejercicios. Las maniobras militares, es importante que todos sepamos que son maniobras militares, ¿ok? Porque eso nos va a dar a entender en dónde estamos ubicados. ¿Bien? Bien, ¿qué son las guerras irregulares? A ver, soldado Macías, hágame el favor y lea. ¿Qué son las guerras irregulares? Una guerra irregular es un confrontamiento militar contra grupos militares que no están organizados de acuerdo a los rangos y procedimientos de unas fuerzas armadas estándar. Bajo esta amplia definición caben tipos muy distintos de fuerzas, caracterizadas en general por no haber recibido el entrenamiento de una escuela militar y no actuar de la manera altamente organizada que caracteriza a los ejércitos modernos. Este término incluye milicianos, mercenarios, guerrillas, paramilitares, terroristas. Bien, hasta ahí. Las guerras irregulares, caballeros, son guerras que normalmente nosotros estamos ejerciendo. Son guerras que contra elementos, ¿ok? Elementos que no tienen ningún tipo de entrenamiento militar. No conocen lo que son formaciones, no conocen lo que son tipos de asalto, no conocen lo que es el CQB, el MAUT o los tipos de sistemas de asalto convencionales. Lo cual, eso es importante, ya que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos en ese caso. Los ejércitos irregulares son frecuentes en conflictos civiles o de resistencia ante la invasión de una potencia extranjera, donde la implicación directa de la población pone una situación en combate a personas sin preparación formal al respecto. Bien, interrogo aquí, ¿qué ejemplo puede darme con respecto al último párrafo? Un solo ejemplo y me lo va a dar el soldado Paloma. El combate de las fuerzas armadas que se crearon en Siria. Exactamente. ¿Cómo se llama? Las SDF. Exactamente. Bien. Eso es importante, que todos sepamos dónde
donde vienen los combates irregulares. Y si todos estamos hablando de un combate irregular, que son personas, elementos hostiles, que no son preparados, entonces, ¿qué son combates regulares? ¿Contesto yo? Contesta Führer. Repita la pregunta, mayor. Se quedó dormido. No, no escuché, Misterio, estaba lejos. responda. Otro se quedó dormido. Bien, Macías, responda. Pues sería lo contrario, contra fuerzas que sí están entrenadas. Exactamente. Sería contra fuerzas totalmente entrenadas. Fuerzas militares privadas, fuerzas militares entrenadas desde un punto de vista nivel 5, ¿ok? Los niveles están catalogados de nivel 1 a nivel 5. Nivel 1 son fuerzas civiles, gente de resistencia cuando invaden un país. Nivel 2 son fuerzas militares con conocimiento básico. 3 y 4 son fuerzas paramilitares y 5 son fuerzas, se puede decir, más grandes que nosotros. Nosotros estamos ubicados en el nivel 4, ¿bien? El nivel 5 son fuerzas donde los países están bien estructurados, no tienen estructuras militares bien desarrolladas, lo cual eso hace que pues los ejercicios militares, los combates militares, la guerra entre ellos sea mucho más preparada y planificada. Bien, seguimos. Ahí. Bien. Estos sujetos, llamados el Boko Haram, es una organización terrorista fundada en el año 2002, lo cual su carácter fundamentalista es tener fuerte presencia en los países de Nigeria, Camerún, Chad, Níger, Benín y Mali. Cuentan actualmente con 8.000 elementos distribuidos en todos estos países. El Boko Haram es realmente una de las minorías de ejércitos irregulares. El siguiente es el famoso, muy amigo del sargento Colley, los conoce bastante, que es. Son los. El Califato Islámico. Se le conoce Califato Islámico o ISIS a esta organización terrorista aliada con Al Qaeda y fundada en el año 2003 tras la intervención militar de Estados Unidos en Irak. De carácter fundamentalista islámico, la cual tiene una fuerte presencia en los países como Irak, Líbano y Siria. Declarados por las Naciones Unidas como la organización terrorista muy, más grande de toda la historia a raíz de estos acontecimientos militares. Tienen sus filas aproximadamente 18.000 elementos dispuestos a entrar en combate. La diferencia entre el ISIS y el Boko Haram es que el ISIS o el Califato Islámico sí entrena, son elementos militares de nivel 3 o nivel 2, ¿ok? Ellos entrenan, ellos se preparan, ellos tienen un sistema riguroso de entrenamiento, lo cual eso hace un poco más plus o hace un plus letal a su organización. Y se puede decir la madre de todos, así como la madre de todos, esta Al Qaeda es una organización terrorista fundada en el año 1970 tras varios conflictos con la zona arábica, con Rusia y otros países. Recordemos que Rusia es el enemigo número uno del Estado Islámico, ok, no es Estados Unidos, es Rusia. Rusia ha sido uno de los países que más duro le ha dado al Estado Islámico. Uno de ellos recientemente, hace aproximadamente un año y medio, el duro golpe militar que le dio Rusia en el estado de Siria. Bien, una famosa frase que dijo el presidente Putin, a ver quién se la sabe. ¿Quién se sabe la famosa Oh, me frase? parece que es la. Sí, hay otro. Ah, dígala, a ver. La tengo en la mente, pero no la tengo bien estructurada. Bien, más nadie se sabe esa famosa frase que la dio en la ONU. Yo la escuché, Que pero no me no tienen acuerdo. que perdonar a los terroristas, algo así. Ok, él dijo algo así. Él dijo. Yo la sé. Ajá, dígala, Fury, a ver si no se quedó dormido. Que perdonar a los terroristas era cosa de Dios, que él los encargaba de mandarlos, puede ser. Esa vaina. Exactamente, Ah, eso sí, era, era fue lo que él así. dijo. Bien, Rusia, potencia mundial, potencia armamentística, similar o superior a lo que es Estados Unidos, ha sido su enemigo número uno, Al Qaeda.
Osama Bin Laden es su ex líder, ¿ok? Desde los años 900, de los años 1930, perdón, 50, perdón, 70 al 2000, Osama Bin Laden ha tenido bastante actividad. Su padre, Bin Laden, también ha tenido mucha actividad en el estado de Siria, ¿okay? Fuertemente ligado a lo que es el terrorismo de alto o famoso llamado terrorismo de cuello blanco. Tiene fuerte presencia esta gente Al Qaeda en los países como Pakistán, Libia, Arabia Saudita, Etiopía e Indonesia. Fíjense algo importante, cuenta con aproximadamente 45.000 terroristas distribuidos en todas partes del mundo. Si ustedes les explico, a ver, una diferencia entre Al Qaeda y el ISIS, ¿quién me la puede dar? A ver, soldado Gabo, deme una diferencia entre Al Qaeda e ISIS. La cantidad de, ¿cómo es? De el número que tienen. De elementos, correcto. ¿Otra Sí. diferencia? Puede ser su ¿No? nivel. Su Del nivel, 1 al eso es 5. exactamente. El nivel de ellos es 4, muy semejante al de nosotros. ¿Otra diferencia? Tienen personal preparado militarmente, digamos. Tengo entendido que Bin Laden fue un elemento en la CIA, puede ser, o entrenado por la CIA. Sí, Bin Laden fue un ex espía de la CIA, pero sobre todo ellos tienen algo que nosotros no podemos manejar, que son elementos civiles. Al Qaeda es líder, es la red terrorista más grande de redes civiles en todo el mundo. Ustedes están caminando por la calle y empiezan a ver una persona que compra un periódico o una persona que se toma un café y ustedes no se pueden imaginar en su mente, en su materia gris, que esa persona puede ser de Al Qaeda. Realmente Al Qaeda tiene una red de información súper, súper, súper entrelazada y nadie todavía ha podido descifrarla. Por eso Rusia y Al Qaeda destruyen, cuando Rusia destruye un núcleo o una zona de Al Qaeda, se multiplican, porque son muy, muy difíciles de detectar. El ISIS es De mucho hecho, más. Sí, mayor diga. permiso por hablar. Sí, diga. De hecho, el nuevo líder de Al Qaeda, que es Al-Zawahiri, nunca lo pudieron encontrar. Sí, es complicado. Al Sí, porque Qaeda, Al Qaeda está son. en Afganistán. Al Qaeda son como los virus. Como el virus, famoso virus de ébola. Ustedes recortan el virus a nivel molecular y el hijo de puta se multiplica y no sabes cómo. Así son ellos. Es muy difícil. Al Qaeda, se presume que Al Qaeda esté ligada a gobiernos y esté financiada por gobiernos. Desconocemos cuáles son. Entonces, es muy difícil, ya que pues a nosotros y a todos nosotros nos convendría tener Al Qaeda vivos, ¿verdad? Porque sin Al Qaeda, ¿contra quién combatiríamos? Les dejo ese interrogante para que ustedes piensen un poquito. Bien, continuamos. Les voy a presento un mapa donde Al Qaeda y sus grupos subsidiarios han operado en las últimas décadas. Esto es según nuestra cadena española RT. Fíjense en las zonas verdes donde más ha perdido presencia, principalmente en China. Fíjense, vean hasta arriba, en China ha llegado. Y en el gran golpe que se está dando ahorita en Arabia Saudita. En estos momentos hemos tenido una geopolítica bastante importante con Arabia Saudita. Tenido serios problemas con Estados Unidos. Los que han leído noticias y los que saben de noticias geopolíticas, les sugiero que lo hagan. Si pasamos a lo que son la pérdida de territorios del ISIS. Ok, las áreas controladas que fueron con fuerte controlamiento del ISIS. Territorios ganados en el año 2016. Esto fue una fuente de un periódico llamado El País de España. Territorio perdido en el año 2016 y territorio perdido en el año 2015. Pero fíjense que todavía ha sido muy fuerte la presencia del ISIS. El Boko Haram, sus puntos graves, ellos, fíjense la diferencia entre el ISIS, que trabaja en dos, tres o cuatro países. El Boko Haram trabaja solo en uno, en Nigeria. El Boko Haram son como decir los perros rabiosos de todo el terrorista. Son los primeros que van a la línea de fuego. Si hubiese una guerra en estos momentos, imaginemos una guerra intercontinental entre países potencias, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, China. Los primeros que irían a la guerra serían ellos, el Boko Haram. Son los primeros que lanzarían. Son salvajes,
No tienen un sistema de organización táctico. Son realmente vastos para todo esto. Bien, vamos a pasar ahora, ok, a lo que es un repaso de lo que realmente me he dado cuenta en las operaciones que hemos tenido. Y quiero que ser, dar énfasis a las formaciones. Esto es importante. Dar un repaso. Aquí hemos tenido personas, soldados nuevos. Como los aspirantes que tenemos aquí no saben cómo son las formaciones. Por lo tanto, les sugiero a los aspirantes sacar el lápiz y papel y tomar nota. De igual manera, en su laptop será enviado esta información que la pueden ver en los barracones cuando lleguen a sus distintas áreas de comodidad. Le voy a informar lo que es la formación de estrella. La formación de estrella tiene un punto circular donde el centro, ¿ok? Como lo pueden ver, el centro es el mando. Esta formación se hace simplemente para que el mando pueda tomar una decisión. Cuando ustedes están en movimiento, el mando indica, por favor, formación de estrella. Ustedes automáticamente tienen que hacer eso. ¿Ok? Eso exactamente. Hacer un círculo al lado del mando. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el mando de la unidad pueda pedir o pueda hablar con alto mando o pueda pensar o pueda hacer lo que él quiera hacer, si está pensando, si está evaluando. Él llamará a su sargento, llamará a su cabo, pero siempre la formación debe mantenerse así como ustedes la tienen. ¿Ok? Bien, esto es una vista desde la parte de arriba. ¿Ok? Y esta es una vista desde la parte más cerca. Ustedes se pueden dar cuenta. Todos están apuntando en distintas direcciones. Las flechas amarillas son direcciones. ¿Ok? Para futuras imágenes que vamos a ver. Y la flecha azul son puntos de selección de la persona. Vamos a la formación de diamante. Es distinta a la formación de estrella. La única diferencia es que la formación de diamante es solo para que los médicos puedan suturar o puedan atender a los heridos. Esta formación la hacen los médicos, la solicitan los médicos cuando los médicos están en apuros. Estamos en zonas de maut, zonas de combate abierto. Y automáticamente el médico solicita formación de estrella, perdón, de diamante para que puedan curar al herido. Es la misma formación con la diferencia de que el herido está en el piso y el médico está tratando de suturar. ¿Okay? Aquí tenemos otra vista. Es realmente muy parecida a la otra, pero los mandos no pueden equivocarse. Es muy importante que los mandos sepan esto y que los aspirantes apréndanse esto, porque yo normalmente cuando estoy operando las digo. La misión pasada las dije, muchos no lo sabían. Hubo dos, tres elementos que no lo sabían y le tuve que indicar a un soldado que estaba con nosotros para que por favor le explicara brevemente. Ahora ya lo saben, ahora no hay queja de que no se les explicó. Una consulta mayor. Sí. En ese caso, hacer la formación estrella, el líder de escuadra estaría en el lugar en el lugar de en medio igual. Sí, Por, igual. perdón, el de diamante. El junto con el médico. Exacto. ¿O No, pasaría a ser pasaría a formación? formación de combate. Ah, ok. ¿Ok? El médico es el único que se va a quedar en el centro. ¿Ok? Es el único. El Ok. médico es el que va a pasar al centro y el mando va a pasar a formación de combate. ¿Bien? Es importante. Si el Quedó. mando evidentemente le dice, muchachos, formación de diamante, vamos a atender un herido. Todos hacen su respectiva formación. El líder les dirá, vamos a hacer un despliegue de 1 metro de distancia, 2 metros. Vamos a hacerlas cerradas, vamos a hacerlas abiertas. Todos al piso, todos de pie. Pero lo importante es tratar de cumplir las formaciones. ¿Bien? Ok. Esta es una formación muy usada por mi persona. Porque me gusta. Porque es una de las formaciones más antiguas que hay. Es usada desde la Guerra Federal. Año de la independencia de Venezuela. La usó nuestro. Bueno. Para Macías y para algunos aquí. La usó el gran libertador Simón Bolívar. La famosa llamada fila de tiradores. En esa época se llamaba fila de zarpadores. Era una línea de caballos. Una fila de caballos. Imagínense unos caballos de unos 2 metros.
con unos perros, con unos tipos montados, unas lanzas, espadas, y bueno, iban con todo y lo que se llevan por delante. Lo usó Alejandro Magno en sus campañas, ¿ok? En su campaña de conquista, y lo usaron los romanos, que son los principales creadores de todas estas formaciones. Gracias a los romanos, nosotros somos lo que somos. La formación de fila de tiradores es una formación que uso muy común. Se usa única y exclusivamente para formaciones en teatro de mount, maniobras en combate abierto. ¿Para qué? Para poder tener grandes extensiones de combate, grandes extensiones de supresión. Como pueden ver, el líder va siempre a la derecha. ¿Por qué el líder va siempre a la derecha? Hago esa pregunta. Yo tengo entendido que según a lo mismo cuando se pide formar delante del mando, el mayor rango va al costado derecho. Exacto, pero ¿por qué? Sargento, ¿por Eso qué? no lo sé. Algo básico. Se quedó dormido el sargento. A mí se me ocurre que es para tener un mejor control de la fila. Exactamente, básico, señores. Lógico. Para tener un control del movimiento de los elementos. Es eso, simplemente. El mando va a ir corriendo y va simplemente va a voltear. Ah, ok. Führer está más allá. Lo llama. Führer, córrase hacia su derecha tanto. ¿Por qué? Porque si el mando lo ponemos en el centro, entonces el mando va a estar viendo hacia los lados y no va a estar pendiente de lo que hace. ¿Ok? Esta fila de tiradores es una formación muy importante y es sumamente eficaz. Sumamente eficaz, muy usada para tratar de penetrar grandes extensiones hacia un objetivo en común. Aquí la... A ver si la podemos ver aquí. No, solo la saqué una sola parte. Vamos a la siguiente formación de columna básica, ¿ok? El médico, como pueden ver, es el elemento en rojo, el mando, el elemento en azul. Las flechas azules son de movimiento, ¿ok? Y las flechas amarillas son de posición, de vista, de señalamiento. Uno vira a la izquierda, uno vira a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha. Puede ser pares o impares, eso lo decide el mando. Normalmente siempre los pares a la derecha o los impares a la izquierda o viceversa, ¿ok? Y el que va en puntero, el que es puntero, debe ser el soldado más experimentado de todos, ¿ok? El que más conocimiento tenga. ¿Por qué? Porque el soldado que más conocimiento tenga va a saber cómo indicarle al mando qué es lo que hay adelante. A ver, por ejemplo, yo soy el puntero, yo indico aquí. El especialista Teori informo para el sargento. Estoy visualizando aproximadamente unos 3, 4 enemigos en dirección 383, en la cota tal. ¿Qué pasa? A veces yo pregunto, ok, ¿y qué más? Porque la información que me está dando el puntero es sumamente importante. Ok, el puntero tiene que saber dar detalle de todo. Hay tantos vehículos, tantos helicópteros, están haciendo una formación ahí fuera, están cubriendo, veo una antena. Eso es muy, muy, muy importante porque según lo que ustedes informen, el mando va a tomar la decisión. Ok, porque ¿qué pasa? Si nosotros arriesgamos que el mando salga adelante y lo abatan, ahí va a haber un problema muy grave. Por eso el puntero tiene que ser el más experimentado de todos. Ok. En el caso, Una sí, en diga Gabo. el caso de que, Bueno, en el caso de que el más experimentado no sea un ametrallador y en la formación hay un ametrallador, ¿en qué parte iría si no va adelante? no, ya ahí tendría que ver el tipo de lo que contamos. Lo ideal sería que el más experimentado vaya adelante y vaya de ametrallador. Puede ir de ametrallador o puede ir de tirador selecto. Cualquiera de esos dos sirve. No, yo quería agotar algo. Ya va, ¿Puede misterios. ser? No. No lo voy a decir casi lo mismo que Gabo. Lo que pasa es que yo, en caso de no tener, por ejemplo, un experimentado que tenga. O sea, obviamente hay un experimentado más que otro. Pero quizás si hay un ametrallador dentro de la escuadra, yo optaría por colocarlo más por el poder de fuego que tiene hacia el frente. Sí, puede ser.
pero el más experimentado debe ir adelante. ¿Por qué? Porque son los ojos de la columna. Sin esa persona que no sepa, si no sepa cómo moverse, toda la columna va a caer. Pasó mucho, señores, pasa mucho en los cooperativos, si ustedes no se dan cuenta. Pasa mucho en los cooperativos cuando nosotros hacemos una columna en movimiento de vehículo. Eso lo vamos a ver más adelante en un curso que se llama Convoys y Tácticas Militares. El Víctor 1, denominado Víctor 1, es el que más debe saber, porque es el que va a guiar toda la sección, todo lo que nosotros nos vamos a mover es a ese. ¿Cuántas cooperativas he estado yo y el Víctor 1 es más perdido que todos? Eso es horrible, men. Eso es horrible. Eso da mucho que hablar en los clanes. Pasó mucho, sí, ha pasado Pasa mucho. mucho. Entonces, ¿qué pasa? El conductor de Víctor 1 tiene que ser el más experimentado de todo. El más experimentado. Casi tan experimentado como el mayor o el líder de todo el pelotón o de toda la sección. Eso es muy importante, señores. Porque Sí. da muy mal que nosotros estemos en una columna avanzada y se le diga, vamos a ir en dirección 02 o 012 y se vaya a otra dirección. Y no sepa cómo moverse en el terreno, agacharse o cubrirse. Eso es muy importante. Y Sargento Coli, eso hay que estudiarlo. Porque, ¿qué pasa? No todos pueden ser los mejores. Ustedes se van a dar cuenta que de repente ese día Misterio no está y a quién va a poner. O no está Gabo, que son. Lo estoy dando un ejemplo, no es que sean los mejores. O está el aspirante kurdo. El aspirante kurdo puede ser el mejor, pero si no está, entonces ¿a quién se pone? Por eso es importante, señores, el entrenamiento. Por eso nosotros en infantería tratamos siempre de entrenar. Porque somos el grupo, somos, como siempre lo digo, el músculo del clan. Los que más somos, ¿ok? Y los que más combate tenemos. Más combate que fuerza aérea y más combate que fuerzas especiales. ¿Bien? Diga, diga, sargento. Perfecto. ¿Qué tan factible es que en una columna el líder mismo decida ser el puntero? ¿Se puede hacer eso o No, se puede igual hay hacer. mucha contrariedad? Se puede hacer. Todo es factible, pero van contra las reglas. Usted lo sabe que usted está estudiando derecho. Todo es factible. ¿Ok? Todo es factible. Yo me puedo agarrar y poner de primero, pero me dan un pepazo. Nadie va a saber qué hacer. Siempre va a salir alguien. Cúbranse. Tomen izquierda, mando. Tomen flanco izquierdo, flanco derecho. Vamos a hacer una rotación. Busquen al sargento. ¡Pum! Cayó el sargento. Nadie sirve. Mierda. ¿A quién llamamos? Entonces empiezan a llamar como loco al tomando. Al tomando, aquí sargento Paloma, informo, perdón, el especialista Paloma, informo que el sargento cayó. ¿Qué hacemos? Eso está grave, men. Eso está grave. Mayor, Sí. yo tenía una pregunta. ¿En estas formaciones el primero y el último no van agachados? Sí, pueden ir agachados, pueden ir acostados, pueden ir. Lo importante es que se lleven esa formación. Otra cosa que le iba a Perfecto. destacar es que todos ustedes deben saber qué tipo de rol debe ir. Eso es importante. Ahí les estoy avisando que normalmente siempre el puntero es tirador selecto o ametrallador. Es decir, 1, 2 y 3 fusileros. ¿Okay? 3 y 4 especialistas, granaderos, especialistas explosivos. Y 5 y 6 serían mando y médico. Eso lo deben saber ustedes. Eso lo deben saber de básicamente. De todas maneras, si no lo saben, ya se los dije. Es importante también, no solo la formación, sino la posición del rol. A veces no todos entran no todos entran a operar y eso pues dificulta que todo se cumpla. Pero cuando todos entran a operar, deberían cumplirse eso. Bien. Perfecto. Aquí vamos a hablar lo que es la formación de columna avanzada. Esta tiene muchas vertientes. Muchas vertientes. Pero la más común es esta. Lo que ustedes ven en el centro es una calle. Imagínense una calle, cualquier calle en donde nos estamos moviendo. Cuando se le informa de columna avanzada, o sea, el mando no tiene que decir unos a la izquierda, otros a la derecha. Eso no se puede decir. No se puede decir eso. O unos van a la derecha y unos van a la izquierda automáticamente. Automáticamente. Si ustedes ven que todos se pasan a la derecha, grave. Cuando yo les diga formación de columna avanzada y estamos caminando por la carretera, automáticamente hacen eso. Formación de columna avanzada y no hay carretera, hacen lo mismo. Dos columnas divididas. Unas viran a la derecha,
unas miran a la izquierda y los dos punteros miran al centro. El médico cubre una y el mando cubre la otra. ¿Ve? Espero que estén tomando nota, pero no lo voy a repetir. La formación de cuña es una formación muy buena, sumamente eficaz para penetrar zonas, así como la fila de tiradores. Bien, y las cuñas son variables. ¿Ok? Hay elementos militares, organizaciones militares que dicen, bueno, hay cuña formación de flanco derecho, cuña formación de flanco izquierdo. Es indiferente. Lo importante es hacer la cuña. Como ustedes se dan cuenta, ok, en este caso los mandos no van del lado corto. Eso es un error que ha pasado y he visto. Las cuñas, los mandos van al final de toda la V larga. Ok. Igual, avanzando con la flecha azul, vamos en movimiento, agachados, de pie, trote táctico, trote lento, caminando, pero así es la cuña. Se puede hacer de la misma manera que la fila de tiradores, a 2 metros, a 3 metros de distancia. La otra vez pedí una fila de tiradores a 2 metros y parecían ustedes chicles, weón, uno al lado de otro. Eso no puede ser. Cuando yo le digo 2 metros, no les estoy pidiendo que saquen una cinta métrica y lo hagan, sino que, joder, al ojo, le abran 2 metros. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y tratar de mantener eso, porque ese hueco que ustedes están haciendo es un hueco que el enemigo puede abatir. Ahora bien, interrogo a todos, a ver. Cuando yo le digo a ustedes que la formación se hace a 2 o 3 metros, ¿por qué se hace? Para evitar pegarse tiro entre nosotros. No. Para que no moramos Para todos de una pasada reducir de para reducir la ametralladora. la probabilidad de bajas. Sí y no. Lo de Macías es sí y no. ¿Pero por qué? Porque si llega a caer una granada, Ajá. volamos todos Eso mismo es. Eso y mismo se metió es. una ráfaga de No es tiro. lo mismo. Ok, que cuando yo saque el arma y yo dispare al sargento de soldado Macías, tengo automáticamente corto a Misterio y corto a Führer. Ahora no es lo mismo que tenga Macías al frente y tenga que rotar 2 metros para ver a Misterio y 2 metros para ver a Führer. ¿Por qué? Porque cuando yo dispare a Macías, los otros se van a alertar. No sé si me explico. Es tratar de dar bajas menos, no los estoy haciendo yo porque ay, porque hoy vine, quise hacer eso. No, 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 no. Lo que los mandos hacen, el sargento Cole y el sargento Swagger, que no vino, es raro, son ¿para qué? Para evitar bajas, porque las bajas nos colocan imperfectos en las operaciones, nos pone difícil las operaciones cuando hay bajas. Bien, por eso es que nosotros tratamos de hacer eso, que hayan la menor cantidad de bajas, aparte. Que cuando hay una baja tenemos que mandar 100 mil dólares a nuestros familiares. Que tenemos que contar de los haberes que tenemos. Bien, formación de avance transversal. Esta es una formación que traté de diseñarla. La vamos a practicar hoy. Todas estas las vamos a practicar ahora. Formación transversal es una formación, como ustedes pueden ver, ¿okay? No se puede hacer el traspaso de la formación. Por delante, Cedor. Por delante. No sé quién fue el domingo que le dije que se mantuviese agachado. ¿Por qué le dije eso? No porque no veía, sino porque si se levantaba lo iba a pelar, lo iba a disparar. ¿Ok? Traten de comunicarse con sus binomios. ¿Ok? Voy a ir a esto. Dame un segundo que perdí la comunicación aquí. Se me fue el wifi. Espérense. Ahí. Denme un segundo que se me fue el wifi. Cuando yo digo esto, ahí, quería llegar ahí. A ver, ¿cuántos binomios hay ahí? Cuatro. Cuatro. Muy bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién es yo? Ocho. Bien, Poncho, muy bien. Normalmente nosotros nos movemos en binomios, es decir, primer binomio, segundo binomio, tercer binomio y cuarto binomio. El cuarto binomio es el más importante. El primer binomio
El segundo binomio siempre son los que entran en combate, el tercer binomio da soporte y el cuarto binomio da apoyo y ayuda. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos en binomio, que casi siempre estamos todos en binomio, tenemos que trabajar muy bien, hablar con nuestros soldados. Si yo tengo a Poncho al lado y a Poncho está agachado y yo estoy de pie, yo no le puedo decir a Poncho, Poncho, párate, porque lo voy a matar. Estamos en fuego cruzado. Eso es muy importante que ustedes le digan a sus soldados, Poncho, por favor, no te agaches. O Poncho, agáchate. O Poncho, flanco izquierdo, yo me quedo en el derecho. Traten de comunicarse con los muchachos. Porque nosotros no somos adivinos. Recuerden que nosotros estamos simulando y toda nuestra perspectiva la estamos haciendo por una puta pantalla, men. No estamos ahí. No estamos recibiendo calor, ni fuego, ni tierra, ni una pinga. Bro. Entonces es importante que ustedes digan dónde coño están ubicados. La formación transversal, ok, vuelvo al punto. Simplemente la trayectoria azul, bien, salta por detrás, ok, hasta su ruta final. Y cuando ese punto azul llegue, el elemento amarillo hace lo mismo. No es que van a saltar los dos, ok. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La radio, es decir, nuestra voz, aquí cuando yo estoy hablando, tiene aproximadamente 5 metros. Es decir, que si yo me paro aquí, ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. ¿Eh? Correcto. Y no estoy en gritar, estoy en normal. Entonces, si yo estoy aquí, ustedes me pueden escuchar. No hace falta que yo haga esto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso interrumpe la radio. Bien. Entonces, si yo salto, simplemente digo salto, me ubico en mi ubicación y en posición, que salte el otro, y así en posición, que salte el otro. No hace falta usar la radio para eso, no hace falta. Porque en ese momento que nosotros estamos usando la radio, puede ser que uno de nuestros soldados de verdad la necesite usar y esté interferida por uno de nosotros que está tratando de hacer algo que no es. ¿Entendido con eso? Entendido. Bien. Entendido. Esta es una formación de cuña vista en la parte de arriba, ¿ok? Puede ser cuña en fase derecha o en fase en flanco izquierdo, en flanco derecho. Eso es indistinto de cómo lo pueden hacer los mandos. Vamos a esta formación de avance frontal, distinto a lo que es la formación de avance transversal. La avance frontal, ¿ok? Las flechas rojas es el combate. Estamos disparando. ¿Okay? ¿Qué pasa? El grupo azul salta por delante, bien, de la barrera de posición de defensa. Y así consecutivamente salta después el binomio amarillo. ¿Ok? Se hace de dos en dos. Se puede hacer hacia adelante o se puede hacer hacia atrás. A ver, Sargento Cole, yo le sugiero a usted hacer maniobras de repliegue. Eso he visto graves errores con las maniobras de repliegue. Cuando le seguimos replegamos, salen todos corriendo como hormiga, weón. Eso no puede ser, weón. No le podemos dar la espalda al enemigo. Hay que replegarse con la vista, como decía un amigo mío argentino, con el pecho, hay que ponerle el pecho a la bala. No podemos darle espalda al enemigo porque nos va a batir. Así como nosotros hacemos movimientos en columna frontal, hacemos movimientos de columna defensivo frontal. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, es decir, hoy no lo vamos a ver porque si no se nos haría muy largo. Pero el avance frontal es importante. Es muy importante. Yo estoy preparando otro módulo de situación de guerra de repliegues en defensa, donde vamos a ver maniobras de defensa. Nadie, no hemos visto ni un, no he visto aquí, he visto pocos que lo hacen, porque se dio hace mucho tiempo y ahora estoy retomando otra vez los módulos para que todos puedan tener la información que yo tengo y todos puedan replegarla. Recuerden que así como el sargento Coli estuvo ahí, estuvo sentado como está el aspirante kurdo. ¿Sí o no, sargento? Afirmo, harto tiempo. Tuvo mucho tiempo como aspirante, después fue soldado, después fue soldado primero y fue creciendo. Así todos ustedes van a llegar.
Y así como estoy yo dando el curso, lo va a dar el sargento Cole y después lo van a dar los instructores. Efectivamente, así se debe dar. Ok, que quede todo claro, que quede todo conciso. Pues sí, se me lo explicó aquí. Bien, esta formación es una formación de desembarco en aeronave. Como todos pueden ver, abrimos un anillo alrededor del helicóptero. Es decir, no nos vamos a bajar y salimos corriendo la primera piedra. No, eso no sirve. Eso no sirve. Simplemente es un anillo alrededor del helicóptero a unos 3-4 metros, máximo 6 metros. Y listo, agachados o tumbados al pie, tumbados al piso. Ni se le ocurra estar de pie, porque los van a ver. Siempre agachados, pueden tirarse al piso, yo normalmente lo hago. Me echo al piso automáticamente después que el helicóptero se va. ¿Por qué? Porque cuando el helicóptero está en tierra, ustedes se van a dar cuenta, no sé si se han dado cuenta, que les pasa que la pantalla se pone en blanco. ¿No les ha pasado? ¿Ah? Bueno, eso pasa, ¿por qué? Porque estamos simulando y este hermoso juego hace que nosotros sintamos la presión de las hélices, la presión de la barrera de lo que es el, vamos a llamarlo así, la barrera del sonido de las hélices, y eso hace que no veamos. Si nosotros nos tumbamos al piso, no pasa. Ok, entonces les sugiero a todos a bajarse a unos 6 metros y o lanzarse al piso o quedarse agachado. No es que voy a correr la primera piedra, al yo bajarme voy a salir corriendo la primera piedra, no. Tratar de ser un anillo. Ustedes cuando se agachan, ok, sacan su arma. Bien, para los que no lo saben, con la tecla Alt pueden girar la cara sin necesidad de yo girar. Ok, con la tecla Alt giro. Ah, me bajé el helicóptero, me bajé. Ok, veo. Ah, aquí está Coli. Ah, aquí está Fury. Ok, listo. Están muy bien, todo muy... Y si lo hacen todos, créanme que van a ser... van a hacer ese círculo muy bien. Pero todo se hace con nada más y nada menos entrenamiento. Que lo van a ver, es una perimétrica aérea desde el aire. Ven cómo queda. Ok, la formación es perimétrica en vehículo. Ok, esto es según el sentido del combate. Si estamos teniendo combate del flanco derecho, nos ubicamos todo el flanco izquierdo. Esto es muy importante y he visto que los matan como unos propios conejos. ¿Por qué? Todos se ponen debajo del camión, ¿eh? Se ponen justamente allí. Y el enemigo los puede, les da por las piernas y los matan como puros conejos, todos. Tienen que tratar de ubicarse, señores, en los cauchos. Como ven, en los cauchos. Si se van a colocar debajo del vehículo, agáchense. No, joder, no se queden parados allí. ¿Ok? Una consulta más. Sí. ¿Es válido utilizar el espacio ese entre las ruedas para tirar, tumbarse y disparar desde ahí? Yo te sugiero que no lo hagas porque puede generar bug. No porque te vas a dañar, okay, tú, sino porque la bala no va a llegar. Okay. Es raro, acuérdese que estamos en el arma y el arma así puede ser muy bueno, es muy malo para uno. Ok. Yo tengo otro lado. O sea, te dispara el enemigo, te da a ti, pero tú no lo puedes disparar a él. O sea, okay. Preferible que no lo hagan. Simplemente busquen la zona segura. O sea, busquen la zona segura. Es importante eso. Así como cuando viene el terremoto, no salgan corriendo y se lancen por la escalera. No, busquen una zona segura. El famoso triángulo de la vida. Los que han estudiado eso, búsquenlo en internet, les va a servir. Busquen zonas seguras, ¿bien? Una consulta mayor. Sí. En el caso del copiloto que está por el lado derecho y está recibiendo el fuego, ajá, ¿hay alguna manera de que se pueda bajar por el costado izquierdo? Sí, ¿cuál es la manera? Pasarse al asiento. Exactamente. Pasarse al asiento del conductor. Exactamente. Ah, okay. Y igual, mayor, yo estaba viendo un mod que le hablé otro día, no, que no lo he revisado, de que sirve exactamente que para cuando una persona está en un vehículo y mira un lugar, salga por ese está lugar. El mod puesto. Mod. Sí. ¿Está puesto? Sí. Está puesto ya, fue con la última actualización que se hizo. Ah, perfecto. Vamos a si leyó el informe que se envió por el chat, aparece que dice ese mod. No me sabía el nombre, discúlpeme. Bien. Cerrado lo que es esta parte básica de lo que son las maniobras en guerra irregular. Este es un módulo, se puede decir,
Número 1, el módulo número 2 son maniobras en guerra de repliegues y defensa. Eso viene aproximadamente dentro de unas 2 semanas. Esperemos que todos asistan. Vamos a entonces solo a equiparnos con un arma. Cualquier arma, ya les voy a decir cómo se vamos a equipar. Vamos a pasar a la sala, a la pista, ya que no tenemos en estos momentos ningún tipo de operaciones aéreas. Vamos a movernos a la montaña y vamos a hacer estos ejercicios y vamos a corregirlos. Un error que todos cometen, muchachos, es vamos a equiparnos y vamos a combate. No, así no se entrena. Se entrena es sin enemigos, perfeccionando la técnica. ¿Por qué? Porque cuando se perfecciona la técnica, cuando llega el momento, lo van a saber hacer. Entonces, para finalizar, ¿alguno tiene alguna pregunta de todo el módulo básico? Bueno, módulo que se dio hoy. ¿No? Mayor, y una pregunta, sí, que no me quede bien. Cuando hablamos de la formación bajando de helicóptero, ¿cómo se le llamaba? Formación en despliegue aéreo. Yo quisiera que pusieran las formaciones unos minutos nuevamente todas para verlas por última vez y listo. Yo se las voy a mandar a todos a sus distintivos, no se preocupen. Todos van a pasar, todos van a ser subidas a vía información para que todos la tengan. Ok, este curso se va a dar cada aproximadamente 3 meses. Ok, no tratamos de repetir los cursos porque son muchos. Importante es que quede en ¿cómo se llama? O sea, que quede en ustedes y ustedes son replegados en esto. Este curso tiene una ponderación para una condecoración que vamos a empezar a usarlas a partir de diciembre. El día viernes vamos a tener la gala de ascensos y no va a haber más gala de ascenso hasta diciembre, ¿ok? Por lo tanto, los que vayan a estar para la gala de ascenso les sugiero estar presentes, ¿bien? Como es todo, muchachos, vamos a levantarnos, me van a seguir y todos trajeron radio. Negativo, señor. Negativo. ¿No? Negativo. Bien, vamos a equiparnos con una radio y simplemente van a escuchar mi voz. Yo les voy a ir indicando, el sargento Coli no va a estar en formación. Sargento Coli va a tratar de corregir conmigo para que todos podamos pasar y tratar de entrenar sin elementos de combate. El día jueves, allí donde vamos a entrenar. Les sugiero al sargento Coli tratar de hacer entrenamientos esta semana con lo que aprendimos para que no se les vaya a olvidar. De todas maneras, las láminas van a ser pasadas para que las graben y tengan control de ello. Muchachos, gracias a todos por asistir. Vamos a pasar al siguiente módulo. Como unos 25 minutos vamos a tardar. Y ya el resto ya pueden seguir con sus actividades en base. Bien. Pueden levantarse. Gracias.